Desde el 2013, que Fundación Ibáñez Atkinson, buscamos fortalecer y mejorar la calidad de la educación musical en Chile a través de nuestro programa Música Educa, dirigido a docentes de la asignatura, pero enfocado principalmente en los niños. Más de 1.500 profesores y 120.000 niños han sido impactados por nuestras capacitaciones y programas, que se basan principalmente en el desarrollo y transmisión de la metodología Kodai. Este alcance nos llena de orgullo y nos ha motivado a dar un paso más y crear el Instituto Kodai en Chile, tarea que hemos encomendado a la profesora Lidia Mills. Estoy muy contenta de estar aquí celebrando este momento en que se está realizando no solamente un solo sueño, sino varios sueños. Yo creo que todos pensamos y todos decimos que los niños son nuestro futuro, pero pocas veces tenemos la oportunidad de realmente contribuir a ese futuro. Y en este programa de Música Educa y ahora con la formación del Instituto Kodai, tenemos una forma concreta de proveer capacitaciones para maestros quienes quieren aprender nuevas técnicas para poder justamente llegar a los niños. Música Educa para mí ha sido una instancia de formación didáctica, lúdica, que me ha enseñado a ver la enseñanza de la música de una perspectiva distinta, porque uno se transforma en niño. Con Música Educa he ido aprendiendo que se puede disfrutar con el movimiento, con el canto, con los juegos, con los niños. Te va generando toda una gama de contenido, de habilidades que las desarrolla en base al juego. El concepto Kodai de alguna forma me ha ordenado como profe. Me ha dado y me ha ofrecido bastantes herramientas que han aportado para no solo mi desarrollo como profesional, sino también para que los niños puedan adquirir aprendizajes más significativos. Un mundo muy diferente de Kodai, una forma muy exquisita de poder enseñar música, muy divertida, muy amigable. Que ellos puedan compartir a través de la música también su aprendizaje es fundamental para hacer estas conexiones, y creo que ahí está el centro, en los sonidos, en el instrumento, en el canto, en el cuerpo, en todo lo que puede desarrollar en el ser humano. Significa una alegría tanto para los niños como para los profesores que lo aplican. Reconozco la cantidad de herramientas que he adquirido y que además puedo compartir con los profesores de música. Juntos aprendemos y hacemos que la música sea parte de nuestra vida. Y mis niños son muy felices en la sala de música. Relaciona a todos los que son los aspectos más valóricos del ser humano y también quererse y valorarse con todos los talentos que uno tiene. Une y toma a todos los niños y los hace participar con mucha alegría. Hay una cosa de compartir, de verse, que no se dan otras clases. Se le queda en el corazón y eso es lo más importante. Eso para mí es la música. Lo que más me gusta de la clase de música es poder tocar los instrumentos. Me da mucha alegría cantar. Me gusta cantar, tocar los instrumentos, bailar y cantar, y a veces jugamos. Que aprendimos mucho y jugamos allá abajo para activarnos un poco. En música he aprendido a sacar la voz que tengo de música, porque ahora me sale como la voz de adentro. Muy linda, me encanta la canción de la tía Gloria. Hermosa. Me encanta la música. Me gusta, es de mis clases como favorita. Este camino de formación nos ha permitido impactar de manera directa a muchos niños, y el Instituto Kodai Ibáñez Atkinson nos permitirá llegar a muchos más.